estos son distintos objetos que son los que provocan las ponchaduras en la carretera. La broca que utilizamos es una broca de un cuarto que equivale a típico objeto que podemos obtener en la carretera que lamentablemente daña la llanta. Que lo primero que vamos a hacer es desconectar el sistema de autoinflado de la llanta exterior. Posteriormente vamos a conectar el manómetro para medir la presión de la llanta que vamos a proceder a ponchar en los siguientes minutos. Y la presión actual es de 84.2 PSI, que sería la presión inicial antes de proceder a poncharla. Lo que vamos a proceder en este momento es a ponchar la llanta con una broca de un cuarto de pulgada, con la intención de provocar una típica ponchadura que pueda suceder en carretera. Y automáticamente la presión, vamos a ver que se va cayendo. Lo que vamos a determinar es el tiempo en el que llegamos a 35 PSI, es decir, cuánto tiempo transcurre después de esta ponchadura a que la llanta prácticamente se quede sin presión. Esta segunda parte, el sistema de autoinflado está totalmente conectado. Si se pueden dar cuenta, en la parte central está conectado el sistema y tenemos la misma presión de 84.3 que teníamos en la primera parte de la prueba. A diferencia de la anterior, en este caso vamos a ponchar la llanta, pero con el sistema de autoinflado conectado. En este caso vamos a utilizar la misma broca, una broca de un cuarto pulgada, para ponchar la llanta de igual manera que en la primera ocasión. Mediremos el tiempo que se toma en desinflar la llanta.